Prada Nargesa presenta la nueva plegadora hidráulica MP1500 CNC. Versátil, precisa y rápida. Su velocidad de bajada de 200 milímetros por segundo, velocidad de trabajo de 8,3 milímetros por segundo y velocidad de retroceso de 120 milímetros por segundo la convierten en la plegadora industrial ideal para realizar pequeñas, medianas y grandes producciones. Transporte sin necesidad de vehículos especiales. Pese a sus reducidas dimensiones, la plegadora cuenta con una longitud de plegado de 1.500 milímetros, permitiendo trabajar con varias estaciones y agilizar así los procesos de plegado. En algunas piezas, es posible optimizar aún más el proceso de plegado tan solo girando un punzón. La MP1500 permite hacer programas con los punzones colocados por ambos lados, agilizando así la producción. El proceso de sustitución de los punzones y las matrices es sencillo y rápido. Únicamente debemos abrir la puerta lateral, subir el láser y aflojar los tornillos de sujeción para retirar estos accesorios cómodamente. Otra de sus principales características es la apertura máxima de la trancha. Esta distancia nos permite plegar bandejas o cajas con alas muy grandes. Posicionamos la pieza en el borde del punzón para hacer la segunda operación, disponiendo de suficiente espacio para ejecutar este plegado. Posicionaremos la barrera láser de seguridad que incorpora la plegadora, ajustándola a la misma medida del punzón. Este sistema funciona con dos modos de trabajo. Con el modo plegado de cajas, desactiva automáticamente el haz de luz delantero y posterior del punzón para poder fabricar estas piezas más complejas a alta velocidad. Tope de alta precisión que permite el posicionamiento automático del eje X adelante y atrás, y el eje R arriba y abajo. El CNC de la máquina es el encargado de gestionar estos ejes. Para programar una nueva pieza, seleccionamos Nuevo programa, Nuevo gráfico e introducimos la información del material. Anchura, espesor, tipo de material, matriz y punzón que utilizaremos y orientación del punzón. Validamos. Procedemos a hacer el dibujo de la geometría. La pantalla táctil nos ofrece la posibilidad de puntear cada lado de la pieza a modo de esbozo. Terminado el dibujo, seleccionamos el primer tramo utilizando la flecha roja e introducimos su medida en el campo L, 20 milímetros. Validamos presionando la tecla Enter y seguimos introduciendo todas las medidas de la pieza. Con el programa terminado, pulsamos Calcular y Optimizar. El CNC indica que ha encontrado una solución
y nos muestra el proceso. Activamos el modo automático para iniciar la secuencia. El CNC nos indica la posición concreta en la que debemos introducir el material en la zona de plegado. Hacemos un nuevo programa punteando en la pantalla del CNC. Nos dirigimos al primer tramo para editar su medida en el campo L y así sucesivamente con todos los lados de esta pieza. Les invitamos a ver el vídeo tutorial completo de las plegadoras Nargesa en nuestro canal de YouTube. En él explicamos con detalle los tipos de plegado: aplastados, plegados de ala mínima, calandrados, el funcionamiento del tope, cambio de utillajes, el CNC, tabla de plegado, programación paso a paso y mucho más.